¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Fernando Palomo con ustedes, al lado de Mario Alberto Kempe. Marito, ¿qué tal, Fernando? Otro día más de ver algo espectacular. George. Pegado a la banda. Y la pelota, Marito, le llegó como un peluche. No puede decir llegó suave. Deja el peluche en su casa. Romero. Está intentando por el costado. Cuidado que puede terminar en gol. Y como termina esa jugada, puede ser bueno el centro. ¡Gol! ¡Grosso! Señores, por algo está en el equipo, pero está en el banco. El entrenador lo hace entrar y marca. Espectacular. Entretenido hasta ahora. 1-0 estamos. Corta bien esa pelota. Williamson. ¡Qué buen servicio! Lo deja de cara a gol. ¡Gol! ¿Pero qué digo, gol? ¡Fue un golazo! Bueno, Fernando, contámelo vos porque yo no lo creo. ¡Qué poquito le duró la alegría! ¿Qué hicieron? ¿Festejaron demasiado? Iniesta. Han sido bastante pacientes en la creación del juego, pero perdieron el balón. Muy bien en el fondo para cortar una muy buena pelota. Y ahora que quiere meterse por la banda. Pase bastante peligroso. Va tras el centro y es bueno. Sigue con la pelota. Gran pase, puede ser. Le pegaste horrible, papá. Qué feo le diste a esa pelota. Espantoso. Muy buen balón a la espalda de la defensa. Ojo con esta jugada que va a tener mucha polémica detrás. Va a tirar la pelota para afuera. Hay peligro en el pase, ojo. El árbitro no pita nada. Siga, siga, mete el centro. Bien ahí el árbitro, tiro libre. Es muy arriesgado pegarle al arco, ¿eh? Para mí, va a tirar al centro. Ese buen centro. Con esto rompe el empate, se viene. Nunca encontró la posibilidad de pegarle claro al arco, Mario. Había mucho rival enfrente. Sí, se está defendiendo muy bien el equipo contrario. Tiene demasiados hombres cerca del área. Y por eso me parece que es imposible marcar. Iniesta. ¡Qué bien! ¡Qué entrada! ¡Qué excelente jugada! Ahí levanta el balón alejándolo del área. Aciertan señalando el fuera de juego. Iniesta. El jugador que ha perdido la pelota, pero ahora no hay dueño. Esa pelota se va por el costado, hay lateral. Han llegado muy bien a quedarse con la pelota.